Hola y bienvenidos al canal de Gaming, soy Adrián Domínguez. Hoy, como veis, la cosa va de memorias. En este caso vamos a presentaros dos placas de la marca G-Skill, el modelo Sniper. Son unas placas compatibles con procesadores Intel Core i5, i7, i3 y compatibles con procesadores AM3 Plus y APU de AMD. Esta gama de G-Skill lleva una forma característica cuyo disipador tiene una especie de forma de pistola que ahora veremos más al detalle. En la parte trasera vemos el emblema de G-Skill, un texto que ahora os mostraremos un poco más a continuación y el detalle de las memorias. En este caso disponemos de dos módulos de memoria de 8 GB cada uno con un total de 16 GB. En DDR3 la velocidad máxima de 2400 MHz. Y con unas latencias de 11, 13, 13, 31 a 1,65 voltios. Vamos a proceder a abrirlas para que las veáis mejor. Vale, lo primero que vemos aquí es que en el texto que nos deja G-Skill puesto, nos dice que están preparadas especialmente para jugadores. ¿Por qué? Por la forma que tienen. Además, cabe destacar que en este texto nos marcan que tiene garantía de por vida, así como soporte por parte del equipo de G-Skill. Dentro del propio paquete encontramos esta pegatina de G-Skill para colocar en nuestro PC o donde queramos, y las memorias propiamente dichas. Aquí las tenemos. Como veis, el disipador en color negro tiene forma como si fuera la parte de arriba de una pistola. Las vamos a ver un poco más al detalle. Y bien, lo que os estaba comentando, las memorias G-Skill en este caso traen un disipador negro de aluminio. Es un aluminio un poco más fino que el de otras memorias que hemos analizado, como por ejemplo las HyperX. Y además, en la parte superior podemos ver dos anclajes para poner disipadores de refrigeración pasiva, estos dos. También podemos ver la ranura que tendríamos aquí para poder sacar el aire caliente dentro de la propia memoria. Estas memorias G-Skill Sniper las hemos analizado. En la descripción del vídeo tenéis todas las pruebas que le hemos hecho y, como veréis, tienen un comportamiento excelente. Esperamos que os haya gustado y, como siempre, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo para que podáis ver todas las pruebas. Un saludo y hasta la próxima.